La importancia es la de que por primera vez, después de muchísimos años, funcionarios argentinos y paraguayos, empresarios argentinos y paraguayos, vuelven a reunirse para tratar de homogeneizar procedimientos, como lo explicaron tanto del lado paraguayo como del lado argentino. Por ejemplo, del lado paraguayo hay determinadas cifras para exportar o importar, del lado argentino distintas. Después, ¿por qué del lado paraguayo o ir al Paraguay es tan fácil y venir es tan difícil? Digo, cuando uno va de compras. Lo mismo para invertir, ¿por qué allá se producen inversiones de todos los tamaños? Bueno, ustedes saben bien, el shopping que se está empezando a construir es una inversión de 50 millones de dólares y acá estamos siempre remándola. Entonces, esto debo ser franco, esto es una iniciativa del cónsul de Paraguay en Posadas, Rolando Goiburú, cuando me dijo la semana pasada, mirá, le digo, no perdamos tiempo, lo hacemos acá, en la casa de los empresarios misioneros, está abierto para que todos y todas vengan, tanto del Paraguay como de la Argentina. Como lo dije recién, hubiera querido que hubieran habido más representantes municipales, provinciales y nacionales de la Argentina, que también dije, quizás como el 10 hay cambio de gobierno a todo nivel, quizás eso faltó para que hubiera más presencia del lado argentino, pero este es el punto de partida. Hoy arrancamos, 5 de diciembre del 2019 arrancamos. ¿La idea cuál es? Sumar sinergia, potenciarnos, hacer de como, bueno, dijeron los diferentes actores, Encarnación más Posadas o Posadas más Encarnación, potenciarnos. Misiones, partiendo de Posadas, tiene mucho para ofrecer. Todo el tema que tiene que ver con el turismo, todo el tema que tiene que ver con inversiones en fábricas, hay mucho por hacer, pero necesitamos sinergia, es decir, porque sabemos de la cantidad de turistas que llegan al Paraguay entrando por Asunción. Hoy, y quizás mi dato no es errado, Encarnación es la ciudad más turística del Paraguay. La prueba está en la cantidad de hoteles que hay, en la cantidad de playas que han ido desarrollando, bueno, y que permanentemente van sumando, podríamos decir, atracciones para que sean paraguayos, sean extranjeros o sean misioneros o argentinos, lleguen a Encarnación. Entonces, ¿por qué no hacerlo también de este lado? Tenemos todas las posibilidades. Hace mucho que se viene pidiendo esto, si se quiere, y generalmente marcaban acá también las trabas por ahí, del lado argentino es un poco más complejo siempre. ¿Qué es necesario, digamos? Esto fue un primer paso. Se habla de que las políticas, la mayoría las tiene que tomar el gobierno nacional. ¿Cómo seguir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a presentar nota? ¿Cómo seguir? Vamos a hacer todas las gestiones que haya que hacer, porque además en esto que estamos haciendo hoy es lo importante. Tener un, como dicen los americanos, un partner, o sea, un socio estratégico, que es el cónsul de Paraguay en Misiones, es fundamental. Porque una cosa me parece que es ir solos, como lo hemos hecho a nivel nacional, regional, cada vez que hemos podido presentar una nota, tener una reunión con un funcionario. Pero, como decía también recién uno de los presentes, Dios atiende en todas partes, pero parece y se corrobora que vive en Buenos Aires. Necesitamos el sentido común, como dice el refrán, el menos común de los sentidos, aplicarlo. Y como también lo dije, Posadas es la única capital de provincia en la Argentina limítrofe con un tercer país. Entonces, aprovechemos, démosle fuerza, sumemos, podríamos decir, empatía. A ver, el cónsul está tomando tereré. ¿Quién no toma tereré en Misiones? Tenemos muchas costumbres comunes. Entonces, ¿quién no tiene un pariente? A lo mejor no es mi caso, pero conozco pila de amigos que tienen parientes en Paraguay porque el abuelo, la tía, alguien vive allá. Entonces, pero démosle a esto agilidad, pero sobre todo aflojemos un poco con las trabas burocráticas que muchas veces son innecesarias. Eso de cuando uno llega de cenar, por ejemplo, en Encarnación, que te tenés que bajar, abrir el baúl, a ver, creo que los que están en el puente saben bien quiénes vamos de paseo y quienes vienen con
otra visión de un negocio non santo. Esta sí es cuestión un poco más local, ¿no? Esto que dice usted, esto cotidiano que pasa, que uno va a cenar, viene, ya no depende tanto de lo que es nación, digamos. Esto debería ser un ida y vuelta, es decir, yo tengo amigos en Clorinda, yo tengo amigos en Neuquén, tengo amigos en Formosa, tengo amigos en Jujuy, y el problema no es este, es decir, no, el problema que tenemos acá debe ser que a lo mejor también en pocos lugares sea que está la capital de la provincia, que tiene un peso distinto, que a lo mejor no es el peso específico que tiene Perico en Jujuy o Clorinda en Formosa. Pero aflojemos un poquito, o sea, pero hagamos esto más amigable, es decir, si el que tiene ganas de ir, va a ir, así tenga que esperar una hora o dos minutos. Hoy leí en el diario que se habilitan 11 casillas nuevas, bueno, pero después que no me vengan con el tema de que no tienen personal, porque si no, es como un elefante muerto, es decir, perdón, un elefante blanco, que va a estar ahí. Pero y después el otro día, por ejemplo, que me dice, fui a Encarnación y tardé porque no había internet. Estaban anotando en papel. ¿Cómo digo? A ver, lo que pienso es, ¿cómo del otro lado hay dos personas? Y simplifican el tema. Y uno cuando viene pasa el papelito y acá otra vez los documentos y otra vez el documento del auto y bajar la ventanilla para ver si hay alguien atrás y los niños. A ver, quiero ser claro en algo, los controles necesarios hay que aplicarlos. Yo no estoy, porque también el tráfico de niños, el tráfico de todo aquello que no es legal, hay que cuidar y tenemos que ser férreos y duros en esos controles. Pero después en lo otro, seamos más amigables, o sea, uniformemos, ¿no? Como decía él, a ver, si en este momento viene un paraguayo a comprarte a vos, tiene que hacer el depósito vía transferencia bancaria y vos, el vendedor, tiene que ir a la aduana con el comprobante. A ver. Este es un paso entonces ahora de... Esto, a ver, este es el punto cero. ¿Eh? De acá arrancamos para tratar de avanzar juntos, paraguayos, argentinos, argentinos y paraguayos, y metiéndole pata para terminar esto cuanto antes. Realmente es como que existe una especie de bajón de ánimo, pero yo creo que todo vamos a ir zanjando, vamos a ir animando a la gente nuevamente a acercarse, a que acerquen las inquietudes y los problemas, por sobre todo las cosas, como dije anteriormente, para poder localizar, ver cuáles son los problemas que existen, luego diagnosticarlos y darles la medicina que corresponde. ¿Cuál es? Mejorar las cuestiones del cruce de puente, los problemas aduaneros, los aranceles aduaneros y, bueno, esta cuestión del dólar del lado argentino que hay tanta disparidad entre el blue, el oficial, en fin, plantear el problema desde su base, digamos, ¿no? Hablaba usted hoy, si es necesario voy a hablar con Herrera, con quien sea. ¿Qué piensa o qué tiene en mente a partir de ahora? Decían, este es un primer paso, considerando que es un tema que hace mucho se viene reclamando, la agilidad en el puente, bueno, y la burocracia. En primer lugar, dos cosas, digamos, que van por el mismo carril. Ya hemos logrado un emprender con el gobernador de Itapúa, hemos logrado llevar a cabo un proyecto de tarjeta vecinal fronteriza a nivel de paseros y mototaxis, punto uno. Lo mismo, ¿verdad? Una vez que tengamos ese proyecto ya acabado, terminado, traerlo, plantearlo a las autoridades argentinas para implementarlo nomás ya, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el esfuerzo que va a hacer el consulado que sigue y que voy a seguir haciendo es de unir a las cámaras de comercio de ambas márgenes, ¿verdad? Para empujar todo este carro juntos por la necesidad de crecimiento de toda la zona, ¿verdad? Porque nada beneficia que un solo lado crezca y que el otro se quede por debajo. Entonces yo creo que creciendo las ambas márgenes y solucionando el problema del puente, yo creo que el sueño
tanto de Misiones como de Itapúa, es lograr que el puente sea de libre circulación alguna vez. ¿Cree usted que está el principal problema? Digamos, generalmente en todas las reuniones el planteo siempre viene, Argentina principalmente es donde más burocracia hay, los paraguayos mucha voluntad, hoy aquí otra vez más paraguayos, más funcionarios paraguayos, empresarios y demás. ¿A dónde está? ¿Qué falta? Yo creo que falta romper un poco con esa burocracia que hay, ¿no? Primero hay un estado, digamos, de ánimo que yo le llamaría medio de elefante, ¿no? Que camina muy lentamente, pero justamente el interés del consulado, del gobierno paraguayo en este caso, es hacer, de animar esto, de unir a las cámaras de comercio, a los empresarios fundamentalmente, y trabajar sobre el puente, que es lo fundamental. Finalmente el puente es lo fundamental, y en el futuro presentar otros proyectos de puente, ¿por qué no? Porque es necesario, nosotros tenemos que avanzar 50, 100 años más de lo que deberíamos por el crecimiento poblacional, porque las zonas van desarrollándose, y eso es lo que necesitamos.